la zona y entre las cuales destacaban los aztecas, los mayas y los tarascos. Sin embargo, hasta ahora, nada de esto puede que no sea totalmente familiar a lo que se percibe hoy en día. Esto se debe a que la celebración del Día de Muertos en México es una tradición que surgió a partir de las civilizaciones prehispánicas, pero que también se le dio forma gracias a la llegada de otros pueblos. En 1521, los españoles logran la famosa conquista de México, en la cual derrotan al Imperio Azteca. Con ellos, traen a la Orden Franciscana, la cual traía consigo la tarea de educar y evangelizar a las distintas culturas que habitaban lo que hoy es nuestro país. Este hecho propició que esas dos celebraciones que se realizaban en torno a los muertos se transformaran en una, la cual terminó por coincidir con la conmemoración católica de los fieles difuntos. Originalmente, esta celebración tenía lugar el 2 de noviembre. Promovía la oración para los que ya no se encontraban en vida, especialmente para los que estaban entre el cielo y el infierno, en el purgatorio. Fueron estas dos razones causas importantes por las cuales la tradición pasa a formar parte de esta fecha y de una nación que en su mayoría profesa la religión católica. Pero el rompecabezas se sigue armando durante la época de la colonia, y es que aunque todavía parezca bastante diferente al 2 de noviembre de nuestra época, desde la existencia del hombre primitivo se realizan diversos cultos a los muertos. De igual forma, civilizaciones antiguas de lo que hoy es México manejaban un trato especial hacia los difuntos. Lo curioso es que mezclaban lo popular y lo religioso con ello. Para estos pueblos indígenas mexicanos, fueron los dioses los que crearon un recinto en el cual los muertos esperan en tranquilidad el momento para visitar a sus hogares y seres queridos. Este lugar, para aquellos que dejan la vida terrenal, se le conocía como Mictlán. Cuando alguien moría, se le enterraba con sus pertenencias más